La calle Diputación se vistió ayer de arte. El artista Earthmon, especializado en street art y cuyas obras podemos encontrar, por ejemplo, en las paredes de Barrencayo y Bala Vieja, diseñó ayer un cuadro en directo para la inauguración del nuevo restaurante Amarén, un auténtico templo del arte de cocinar el chuletón de buey, algo sin duda muy especial. Bueno, el chule es especial porque nosotros tenemos una leyenda, ¿no? La leyenda, lo que decimos, es que solo el 1% de los chuletones que se venden como chuletones de buey en los restaurantes es falso. O sea, solo el 1% es buey. Nosotros tenemos buey y es de verdad, ¿no? Nosotros, para asegurarnos de que el buey es de verdad, los compramos enteros. Compramos los bueyes enteros, viajamos por donde nos enteremos que alguien tiene un buey, lo miramos, vemos que esté sano, vemos que está bien alimentado. Y luego ya sacamos diferentes cortes, desde el chuletón, que ese es espectacular, hasta unas hamburguesas increíbles. Y luego sacamos unos cortes nobles que iremos pues haciendo a la brasa, delante del cliente, pues para que él vaya cogiendo el punto de la carne. Y bueno, creo que es algo único. Mira, tenemos una cecina de buey espectacular. Hacemos un salmón que lo marinamos aquí, brutal. El chuletón de buey, ¿qué te voy a decir, no? O sea, yo con eso me quedaría como un rey. Si queremos algo más ligero, pues podemos pedirnos una ensalada de ventresca, podemos pedirnos un pulpo a la brasa, pulpo es un plato universal, ¿no? Y creo que le damos un toque acertado. Vamos a hacer un bacalao a la brasa muy interesante, vamos a hacer un rape negro que lo compramos en Ondarroa, pues rape de los que no hay. Hay cupos, pues bueno, tenemos acceso a ese tipo de rape y también lo vamos a hacer a la brasa, o sea que estamos abiertos a cumplir con las expectativas de nuestro. Queda claro que en el restaurante Amarén saben lo que es una auténtica obra de arte.